apostólico y profético, Padre, nos unimos a la fe de papá Nahum, Dios de gloria, tomando esa unción, ese poder, Dios de gloria, o rebreciar habrá para afectar esta tierra con poder de lo alto, con el Dios de la gloria, con mi Jesús, Chitaribro, oh Rabashetebra, erebreciar habrá querianta, erebrashar abacara vasaya, oh gracias, Padre, gracias te damos, Dios, gracias te damos por esta noche. Oh, algo grande, Padre, está sucediendo en el cielo a favor de esta tierra, Padre. Algo grande, Señor, se aproxima para esta tierra, Dios. Una unción sobrenatural, un poder de Dios sobrenatural, algo sobrenatural viene, Padre, de la gloria, que así como se levantó el diablo, Dios, se está levantando el poder de Dios, una salvación a mucha gente, Dios de gloria, mucha salvación a países enteros, Dios de gloria, oh rebreche terebra, oh rabashiaraba querianta, oh rabashe terebro, oh Padre, gracias, 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 Padre, porque el poder de Dios se está manifestando en grande, Dios de gloria, oh sharibro corebranta, la victoria es grande, Padre, la victoria es grande, algo maravilloso y poderoso está descendiendo del cielo a favor de esta tierra, Dios, oh Padre, habrá, Señor, una salvación tan grande en esta tierra como jamás la hemos visto, Dios de gloria. Así como se levantó ese virus, se levantará el poder de Dios para salvación, Dios de gloria. Vamos a ver naciones rendidas a los pies de Cristo, Padre. Vamos a ver naciones doblando rodilla ante el poder de Dios, el único que puede dar salvación, vida, Padre, eres tú, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oye, cerebro corabrasaya, y tarraba cerebro corebra, y ellos ya está viendo, Padre, ya está sucediendo, Dios, el cielo se está abriendo a favor de esta tierra, Dios, para salvación, salvación, Dios de gloria, victoria, victoria está llegando en esta noche, Dios. Aquí estamos, Padre, como iglesia, clamando al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Padre de las luces, a Él clamamos, a Él, Padre, doblamos nuestra rodilla, solamente al Padre de la gloria, a Él, Padre, a Él clamamos, el único que puede salvar esta tierra, el único que puede dar la victoria, el único que se puede levantar en gloria y poder, oye cerebro, oye cerebro, por eso están levantando una iglesia sobrenatural, una iglesia en el espíritu, una iglesia que ora, una iglesia que clama, una iglesia que ayuna, una iglesia, Padre, que está en la brecha por esta tierra, Dios, oye cerebro, jamás, jamás las puertas, Padre, se cerrarán, jamás, Señor, oh rebreche cerebro, corabasaya. Oh Rabashiaraba querianta la vasaya. Oh, gracias a Dios, porque tu iglesia jamás podrá cerrarse, Dios de gloria. Es algo sobrenatural del cielo, Dios. Oh Rabashiaterebro, vamos en avance, vamos hacia adelante, Dios. No vamos a retroceder. El mundo entero necesita esta voz, Dios de gloria, la voz de Jesús, la voz del Espíritu, Dios de gloria, y tu iglesia excelente de salvación como atalaya velando por la salud espiritual de esta tierra, Dios, y estamos aquí en esa brecha, Dios, como atalaya velando, velando, Dios, la sanidad viene, el poder de Dios se derrama, Padre, oye cerebro, oh rebrecheraba, y tarraba cerebro corianta, oh cerebro, oh gracias, Dios, gracias, Padre, alabamos al Dios de la gloria, al Dios de la justicia, al Dios de todo poder, al Dios eterno y glorioso, a Él alabamos, Padre, al Dios eterno y glorioso, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Él alabamos, al que está sentado en el trono, oye cerebro, ora brashiarabra querianta, gracias mi Jesús por esta noche gloriosa, gracias por traernos a este tercer día de ayuno.
ayuno, Padre. Gracias a Dios, porque esta iglesia no retrocede. Esta iglesia, Padre, va en avance, Dios. Oh, algo grande, Dios, está levantando en Maranata, Toronto, Dios. Algo grande, Dios, está llegando a este lugar para esparcirlo sobre todo Canadá, Toronto, Dios. Salvación, sanidad, Dios de gloria. Aquí hay una iglesia que ora, que clama, Dios de gloria. Aquí está tu voz, Dios. Aquí estamos, Dios, para hacer el nombre grande de Jesús sobre esta tierra, para hacer famoso el nombre de Jesús en esta tierra, Dios. Oh, gracias, Dios, te damos por esta noche, Dios, que nos has preparado, porque una unción has preparado esta noche, Dios, para todos nosotros, para los que están, Padre, oh, por internet, Padre, has preparado una gloria mayor para nosotros, Dios. Oh, celebra, y la estamos bajando en esta noche, Dios. El reino de Dios sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Tu gloria, tu bendición, Dios, baja del cielo, una unción de poder, la anhelamos, la deseamos en esta noche. Oh, Sharabá, algo sobrenatural, manifiéstalo en gloria y en poder. Espíritu Santo, manifiesta la gloria, manifiesta lo sobrenatural, manifiéstate, Espíritu Santo precioso. Revélanos el corazón de nuestro Padre celestial. Revélanos, Padre, queremos las revelaciones del cielo, queremos ver algo sobrenatural. Oh, Padre, nuestra bendita esperanza eres tú, Dios de gloria. Tú eres la esperanza de vida. Por eso estamos aquí, Padre, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de lo que pueda decir este sistema de amenaza o el virus. Nosotros creemos en un Dios de gloria, porque nada nos va a llegar, ninguna plaga tocará nuestra morada. Oh, cerebro, estamos bajo el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Oh, rebreche, ninguna cosa mortífera nos hará daño, Dios. La sangre de Jesús tiene poder, nos garantiza la victoria. Shiarabá, y aquí hay un pueblo victorioso, un pueblo aguerrido, un pueblo esforzado, un pueblo que no retrocede, un pueblo que sabe que lo grande viene del cielo, que algo grande estás preparando, mi Rey de gloria. Oh, gracias, Padre. Hoy es de victoria, hoy es una noche gloriosa. Oh, Padre, hay una nube cargada de gloria, Dios, y la estamos reclamando. Estamos reclamando una unción de poder. Oh, cerebro, gracias, Padre, gracias, Jesús. Oh, te adoramos. Bendito sea tu nombre, bendito sea Dios de la gloria. Vamos levantando esa oración con poder y gloria. Padre, te damos gracias en esta noche. Venimos delante de ti unidos en victoria, sabiendo que a través de la oración podemos cambiar el curso de las circunstancias. Padre, nos unimos a la oración de toda tu iglesia en el mundo entero. Somos parte de un cuerpo, Padre, que clama y que está buscando la intervención del cielo en la circunstancia particular que el mundo atraviesa. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que los cielos se abren en nuestro favor esta noche. Nos unimos a la oración en cada rincón del mundo, Padre. Somos parte de tu iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra tu iglesia. Hay victoria en una iglesia que ora, hay victoria en una iglesia que se humilla, hay victoria en una iglesia que busca y clama. Hago demanda al poder de la sangre, Padre, que la sangre de Cristo traiga victoria, que la sangre de Cristo haga huir todo poder del mal, que la sangre de Cristo borre todo pecado, que la sangre de Cristo nos posicione en paz contigo, Padre. Cada día estoy orando para que esa sangre maravillosa sea un cerco de protección sobre nuestra vida, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma, sobre nuestro cuerpo, en estos tiempos de ataque y contraataque del enemigo. La sangre de Cristo nos representa seguridad, la sangre de Cristo representa tranquilidad,
tranquilidad y paz para nuestra casa. Estoy levantando cada iglesia delante de ti, Padre. Cada congregación en medio de sus luchas. Tu iglesia prevalecerá. Tu iglesia se mantendrá firme. Tu iglesia seguirá en victoria. En cada lugar del mundo, Padre, estoy orando para que la fuerza del Espíritu Santo traiga liberación y paz a tu pueblo. Y a través de tu iglesia, Padre, el mundo reciba salud. El mundo reciba cobertura. El mundo reciba tranquilidad en medio de este caos que se vive, Padre. Pedimos ejercer presencia desde los aires con la autoridad que tú nos das, Padre, cubiertos con la sangre preciosa de Cristo. Venimos a tomar toda la armadura que nos ha dejado la palabra. A través de ellas nos describe protección para cada área. Cubrimos nuestros pies, oh Padre, con el apresto del evangelio de la paz. Seremos pacificadores, llevaremos un mensaje de paz. Le diremos al mundo que no importa la confusión en que esté, hay paz en Jesucristo. Oh Tarraza Vaca Tira, trae paz, Padre mío, que seamos hombres y mujeres de paz, pacificadores reconocidos como hijo de Dios. Otarraza Bacatira Arabasira. Tomamos, Padre, el cinto de la verdad. Declaramos que a través de la verdad enfrentaremos todo poder del diablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en ti para destruir toda fortaleza. Estamos ciñéndonos con la verdad. La verdad es Cristo, no es un concepto, es el Hijo de Dios en nosotros, dándonos victoria, llevándonos a la certeza de todo plan perfecto del cielo. Oh Padre, cubrimos asimismo nuestro pecho con la coraza de justicia. Dependemos de tu justicia, Padre, para enfrentar toda injusticia terrenal. No importa cuánta injusticia venga en la tierra, el Dios del cielo está presente. Él nos hace justicia, Él nos protege, Él nos guarda, Él nos bendice. Protege nuestros sentimientos, Padre, para que ninguna injusticia nos robe la bendición de estar en relación perfecta contigo. Que tu iglesia sea sanada de todo temor, que tu iglesia sea guardada de todo miedo, que tu iglesia camine en victoria, airosa en la fortaleza del amor que le ha sido derramado en su corazón. Padre, estoy orando para que nuestra mente esté protegida con el yelmo de la salvación, el casco de protección sobre nuestros pensamientos. Oh Padre, desterramos todo pensamiento de catástrofe, todo pensamiento de miedo, todo pensamiento de insuficiencia, todo pensamiento de dolor. Estoy declarando que la salvación es nuestra, no solo la salvación eterna que nos lleva al cielo, sino que tendré pensamiento de salvación en cada circunstancia que atravesemos. Hay salvación para ese problema, hay solución para esa adversidad, hay bendición para aquel que cree. Al que cree todo lo es posible. Mi mente se llena de pensamientos de gloria, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que de buen nombre voy a pensar. Oh Padre, renueva el entendimiento de tu iglesia. Renuévanos y no dejes, Padre, que el mundo nos cambie la forma de pensar con sus malas noticias. Estamos creyendo en un Dios que nos cuida, en un Dios que cuida de las aves. ¿Cómo no cuidará de nosotros? En un Dios que mantiene el universo perfectamente controlado, y nosotros somos sus hijos. ¿Cómo no estar seguros en el hueco de tu mano, Padre? Tomamos asimismo en este día como protección espiritual nuestra protección de fe a través del escudo que nos has dado. Con la fe vamos a creer, Padre. La fe es un escudo que desarma todo dardo de fuego del maligno. Cualquier dardo enviado por el diablo será repelido por nuestra fe, Padre. No hay virus que pueda más que la fe en Cristo. No hay enfermedad que pueda traspasar a un hombre y una mujer que esté protegido en la fe del cielo. Los hombres de la antigüedad vencieron por fe, Padre, y esa misma fe nos ha sido dada. Incrementa nuestra fe, que a través de estas circunstancias difíciles nuestra fe crezca en poder. Tu iglesia se levante airosa, tu iglesia decida creer y esperar en ti. Tu iglesia no tema lo que le pueda hacer el hombre, no tema las circunstancias que vengan a su vida, no tema enfermedad, no tema ningún designio del infierno. Tu iglesia está protegida, tu iglesia está amparada. Con la fe vamos a mover las montañas que vengan a nuestro camino. Con la fe vamos a abrir los mares que el diablo nos cierre. Con la fe vamos a destruir y a tumbar gigantes en el nombre poderoso de Jesús. Padre, tomamos asimismo la espada del Espíritu, que es la palabra, y con la palabra avanzamos en gloria, declarando palabras inefables. Estamos destruyendo toda oposición que hay en los aires, porque tu palabra sale de nuestra boca, impulsada por la fe y nunca
volverá vacía. Ella cumplirá el objetivo para el cual tú la has enviado, Padre. Tomamos las palabras salidas de tu boca y las ponemos en la nuestra para ser profeta de este tiempo, para profesar tu sentir, para profesar de tu espíritu, para profesar de tu designio para nuestra época y nuestro lugar. En el nombre de Jesús yo declaro, Padre Celestial, que los deseos que tienes acerca de nosotros son de paz y no de mal, para darnos el bien que esperamos. Viene paz para nuestras vidas, viene paz para un mundo convulsionado que a través de lo que vive comprenderá la necesidad de un Dios fuerte que los salve, de un Dios que los haga verdaderamente estables y sólidos. Padre, yo declaro que este tiempo de dificultad será usado por el Espíritu de Dios para avivar tu iglesia, para llevarnos a la oración, para llevarnos a la búsqueda. Declaro que este tiempo de dificultad será usado por el Espíritu Santo para traer a los que se han apartado, para tenderle la mano a los caídos, para que entiendan que este es el tiempo de arrepentimiento y este es el tiempo de volver a su papá y retomar su vida espiritual. Yo declaro que a través de esta dificultad que el mundo vive, será convencido el mundo de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo convencerá, el Espíritu Santo usará cada circunstancia en medio de la zozobra, en medio del temor, en medio de la inconstancia. El Espíritu Santo tomará vidas en medio de su dolor y lo llevará al conocimiento de la verdad. Salva millones y millones de personas con esta situación, Padre, que vengan al conocimiento de la verdad. Onda rabasaca tirarabacoa, atarica rabasaca tararabacía. Quiebra la losa de los corazones, Padre. Mira toda estabilidad humana que se cae. Mira toda fortaleza mental que es destruida. Levanta, Padre, un poder espiritual que le muestre esperanza al pecador y sepa que en Jesucristo hay salvación. Osa rabaca tarabacía, rabasara. Tomamos autoridad espiritual, Padre. En el nombre de Jesús avanzamos, desterrando todo poder diabólico. Todo hombre fuerte fue vencido, fue exhibido públicamente. Jesús triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Por lo tanto, estamos seguros de la victoria. Osa rabaca tarica, rabasara. Avanzamos en esta noche, Padre, creyendo que la victoria es nuestra, y estamos haciendo ceder, huir ejércitos extranjeros. Poderes del mal no van a poder asfixiar a tu iglesia, y mientras tu iglesia esté firme, mientras tu iglesia esté orando, seremos sal, seremos luz, seremos protección y guianza para este mundo, Padre. Oh, Padre, por solo 10 justos hubiera salvado a Sodoma y Gomorra. Hay mucho más que eso en este mundo, hay mucho más que eso en esta ciudad. Hay hombres y mujeres fieles que están clamando por tu bendición. Escucha la oración de tu pueblo, escucha el clamor de tus santos, trae bendición y avivamiento a tu iglesia, y con el avivamiento de ella trae sanidad a las naciones. Osarraba catarabasía, trae sanidad a las naciones, Padre. Estoy orando por sanidad, estoy orando por los países más convulsionados, estoy orando por Italia, Padre, estoy orando por Irak, estoy orando por la China, estoy orando por los demás países europeos. Estoy orando por su incidencia en cada rincón del mundo. Estoy orando por los países del lejano oriente. Estoy clamando por la sanidad del cielo. Estoy pidiendo la intervención tuya, Padre. Mira las almas que se pierden, mira la gente que padece, mira los pueblos que están sin saber qué camino tomar, que puedan escucharte, Padre. Trae salvación, trae sanidad, trae liberación y trae guianza. Bendice las autoridades, Padre. Dale sabiduría en sus decisiones. Ayúdales, Padre, para conducir a sus pueblos hacia un estado de paz y tranquilidad en medio de esa catástrofe. Levanta tu gloria y que tu iglesia sea solución y no parte del problema. Glorifícate, Padre, en cada lugar del mundo donde se levanta la oración y se clama por tu ayuda. Onda saba catarica rabasara. Une la iglesia, Padre, une la iglesia con un amor santo, une la iglesia con un amor maduro, une la iglesia para mirar lo que nos une y no lo que nos divide, Padre. Quita toda división, aparta a aquellos que quieren cercenar el cuerpo, aquellos que nos dividen con doctrinas. Necesitamos unidad del cielo, necesitamos la unidad del amor, la unidad del espíritu, la unidad de la sangre de Cristo, la unidad del dolor que nos lleva a buscar tu ayuda y tu respaldo, Padre Celestial. Oh, sabaca tira, rabasaca tira. Abre los cielos para este tercer día de ayuno, abre los cielos para que la palabra de hoy traiga respuestas y soluciones. Ayúdanos a crecer en la fe, ayúdanos a avanzar, Padre. Oh, sabaca Cataraba, vamos Maranata, orando, 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 reclamando bendiciones este día. La oración eficaz del justo puede mucho. Onda raza vaca tira, araba, soa.
Padre, estamos poniendo en nuestra boca declaraciones de gloria por toda la estabilidad financiera. Estoy orando por la estabilidad financiera de las naciones, Padre. Estoy orando por la estabilidad financiera en medio del caos que se vive. Oro por tu iglesia en cada rincón del mundo. La forma como este caos afecta financieramente tu iglesia. Levanta tu iglesia en victoria. Haz milagro de provisión. Haz milagros, Padre. Haz obra de gloria para que tu iglesia no cese en su ímpetu y en su responsabilidad de llevar salvación. Oro por cada uno de tus hijos en cada lugar del mundo. Ven y socórreles, Padre. Nunca faltará la provisión para los tuyos. Nunca faltará la bendición en medio del tiempo difícil. Habrá provisión del cielo. Tú envías las aves, Padre, a que nos alimenten. Tú eres un Dios que provee para tus hijos. Si un buen padre sabe darle a sus hijos lo que requieren, cuanto más nuestro Padre Celestial no nos dará todo aquello que requerimos. Estoy orando por un espíritu abierto en cada corazón, por un espíritu dispuesto para recibir la palabra, para ser transformados, cambiados, llenos de una fe poderosa para esta noche de gloria. Padre, abre los cielos a través del Facebook. Bendice cada persona que nos sigue. Bendice las iglesias que se unieron con nosotros en nuestro ayuno. Abre los cielos esta noche. Que tu palabra traiga respuestas. Que tu palabra haga ceder al enemigo. Que tu palabra quite toda duda. Que tu palabra encienda el fuego del Espíritu Santo sobre nosotros. Bendícenos, Padre. Abre los cielos. Levanta tu mano y comienza a hacer tu demanda para este tercer día de ayuno. Onda Saba Kitaraba Soa. Otaraba Sararaba Kitaraba. Hoy es nuestra provisión diaria. Dile, Dios, necesito tener la fe para bajar cada mañana la provisión. No voy a aceptar mentira del diablo. No hay pobreza para mi vida. No hay pobreza para mi casa. No hay pobreza para mis generaciones. Mi Dios hará algo. Mi Dios siempre hará un milagro. Mi Dios siempre abrirá una puerta. Mi Dios siempre abrirá ventanas en los cielos y descenderá bendición hasta que sobre y abunde. Haz tu demanda. Onda Raba Sita Raba Sara. O Taraba, por cada ofrenda, Padre, por cada diezmo presentado, que haya bendición para tu pueblo, que haya bendición para tu iglesia, que nunca falte la provisión en la casa de tus hijos. Nuestros hijos deben crecer sabiendo que tú eres nuestro pastor. Por eso nada nos falta, Padre. No faltará la provisión, no faltará la bendición. Habrá abundancia en nuestras alacenas. Onda Saba, Cataraba, Kiaraba. Gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre Celestial. Dile gracias, Padre. Gracias, Padre. Levanta tu manito, levanta tu manito. Haz demanda personal en esta noche. A la gente que nos sigue en Facebook, haga su demanda al Señor. Dile, Señor, hoy necesito una palabra que me abra mi entendimiento. Una palabra que me muestre el camino. Una palabra que me confirme lo que tú tienes para mí. Y di conmigo en el nombre de Jesús. Yo renuncio a toda miseria. Yo renuncio a toda escasez. Yo renuncio a toda insuficiencia. Y declaro que la provisión del cielo nunca faltará en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Dale fuerte ese aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, estamos contentos de nuestro tercer día de ayuno. Ya saben que tenemos una determinación del gobierno canadiense de que no más de 50 personas, así que estamos bien con el número esta noche, no hay problema. Y ¿cómo? Y ya tenemos alguna claridad para el fin de semana. El fin de semana lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un solo culto aquí en Toronto y vamos a hacerlo online. Le vamos a pedir a los líderes que vengan, los líderes deben venir a bajar la gloria. Y los demás se quedan en casita y nos siguen en Facebook. ¿Por qué digo que los líderes deben venir? Yo no sirvo para ser faraón, yo no sirvo para dar órdenes. Yo sirvo para estimular la obediencia espiritual, ¿ok? Entonces, lo que yo le digo a los líderes es que si unos hermanos se nos van a quedar en casa viéndonos por Facebook, tenemos que bajar una unción que traspase la unción, la señal de Facebook y llegue hasta cada familia. Así que necesitamos todo el liderazgo, no vamos a superar los 50, así que aquí vamos a estar orando, clamando. Y los demás se nos quedan en casita recibiendo por Facebook en directo. Haremos un culto un poco más corto, pero habrá oración, habrá alabanza y habrá predicación de la palabra común y corriente.
porque el reino de los cielos no se va a detener jamás. Las puertas del Hades nunca, nunca podrán prevalecer. Y no se olvide, la iglesia nunca se cierra, porque la iglesia somos usted y yo. Podríamos tener un templo con 50 mil personas, con un montón de gente que no tiene a Dios, y ahí estaría la iglesia muerta, dormida. Pero mientras la iglesia esté despierta, no importa que no estemos juntos en el cuerpo, estamos unidos en el espíritu. Así dice Pablo a los corintios, ustedes y yo unidos en el espíritu. Así que el domingo tendremos servicio de esa forma para poder superar estos días de crisis, respondiendo siempre no solo a la orden del Estado. El gobierno nos da unas órdenes que hay que respetarlas, pero además yo pienso que debemos respaldar lo que el gobierno está tratando de hacer, porque esto tampoco lo ocasionó el gobierno canadiense. Están tratando de atender una calamidad, entonces tenemos que colaborar y ayudar con el gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Para que esto se pueda superar lo más rápidamente posible, porque esto se va a superar. No se preocupen, que todavía no es el fin del mundo. Si fuera el fin del mundo, hubiéramos visto a Jesús venir en las nubes. Así que esté tranquilo, esto se va a superar. Esto es solo un ensayito, un ensayo que Dios le permite hacer al diablo para que la iglesia se toque y recuerden que hay mucho más que lo que vemos humanamente. Que yo veo la gente que usted la ve regularmente, usted lo ve tan estables, tan sólidos, tan dueños de sí mismo, se creen que pueden todo, y verlos entrando a un no frills a hacer fila y peleando por un papel higiénico, uno dice, wow, qué sociedad tan mentirosa la que conocemos. Esa no es la sociedad que vemos todos los días. Con eso Dios le está diciendo al hombre, con una gripa se les acaba la fortaleza que tienen. Así que hay que acudir al Señor, pegarnos de Él, y yo sé que esto sirve para avivar a la iglesia, y esto sirve para muchas cosas más, además sirve para salvar almas. Pero hay otra cosa que no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me está pasando. Este tiempo me sirve para estar más tranquilo en familia. ¿A los demás dónde estamos? ¿Para dónde se han ido? O que el que vaya para un mall lo tenemos que lapidar, pues. No, este es un tiempo muy lindo, estamos en casa, estamos sabrosos, podemos estar trabajando en casa. Eso nos permite estar más tranquilos, porque a veces con este corre-corre no tenemos tiempo para la familia. Cuando nos queda algo de tiempo, corra para el mall, corra para otro almacén, vámonos de donde. Y la familia se nos pierde. Con eso Dios nos está diciendo, mira, cuando todo tambalea, ¿qué te queda? Tu familia. Así que invierta tiempo en su familia, que esto va a fortalecer los lazos familiares. Hoy es miércoles, y entonces usualmente el miércoles tenemos servicio, como siempre. Hoy no tuvimos alabanza, pero sí tenemos el servicio habitual. Así que yo voy a pedirle que tome su ofrenda para presentarla delante del Señor. Yo voy a orar por ella, voy a bendecir tus finanzas. Necesitamos orar más que nunca ahora por las finanzas. Y no estoy orando simplemente por las finanzas de la iglesia. Yo sé que Dios sostiene la iglesia, pero estoy orando por las familias necesitadas, por la gente que se quedan sin trabajo. ¿Cómo van a devengar? ¿Cómo van a suplir? Necesitamos milagros del cielo. Necesitamos dirección de Dios para el gobierno, para que ayuden y auxilien. Y tenemos que tratar de mirar todas las posibilidades que el gobierno dé y compartirlas. Me gustaría, Claudita, si pudiéramos averiguar bien sobre esas puertas que el gobierno ha abierto. Necesitamos comunicarlas para que usted sepa dónde ir, qué hacer, pero necesitamos apropiarnos de todo, porque así como pagamos impuestos, tenemos todo el derecho a beneficios en medio de un tiempo de dificultad. ¿Estamos de acuerdo? Gracias a Dios no estamos en América Latina, donde a usted en el momento de crisis lo roban más. Bueno, sí, pero es que me llamó la atención una noticia que vi en un país de América Latina, que no quiero decir cuál es para no... Están tocando las puertas que para vacunar contra el coronavirus, y cuando abren la puerta entra y lo roban. No, es que la gente sí es muy mala. Ok. Le invito para que se coloque de pie, vamos a orar a nuestros hermanos que están a través del Facebook. Les invito para que ore por sus finanzas, ore por la estabilidad. Creemos en milagros. Escúcheme, yo lo he dicho aquí y esta es la hora en que tenemos que creerlo. Hemos dicho, no dependemos del empleador, no dependemos del Estado, no dependemos del sistema financiero de un país. Bueno, llegó la hora de creer que Dios puede enviar aves a alimentarnos como lo hizo con su profeta, de que Dios puede hacer milagros financieros para nosotros, multiplicar panes, multiplicar peces, hacer obras gloriosas, que yo estoy seguro que ya Dios los está haciendo. Estoy seguro que ya Dios los está haciendo. Así que levanta tu mano, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Queremos presentar nuestras ofrendas delante de ti como respeto a tu amor, como un reconocimiento a tu protección y a tu cuidado. Tú eres
quien nos protege y nos bendice. Por lo tanto, nuestras ofrendas y diezmos reconocen nuestra dependencia de ti. Padre, que estas ofrendas y diezmos suban como un olor fragante hasta tu presencia, y que al llegar allá, Padre, abran ventanas de los cielos para que descienda bendición hasta que sobre y abunde. Padre, yo estoy haciendo demanda por milagros financieros de una forma sobrenatural. Padre, mueve los recursos para tu pueblo. Oh Padre, de una forma sobrenatural y milagrosa, haz que tu pueblo reciba bendición de finanzas. No va a faltar tu provisión. Oh Padre, tú activarás todo tipo de recursos y todo tipo de fuentes para que tu iglesia tenga la provisión necesaria. Y en la provisión de tu pueblo, tu obra seguirá adelante, Padre, y seguiremos victoriosos predicando esta santa palabra y llevando bendición a cada vida. Prospera a cada familia, Padre. Haz milagro de abundancia. Haz milagro de abundancia. Multiplica los recursos, Padre. Multiplica toda la provisión que hay en familia. Haz milagros creativos, Padre. Sonda, raba, cota, aquí, araba. Estoy orando por milagros creativos en la finanza, Padre. Estoy orando por milagros creativos. Oh, Padre, yo tengo autoridad por lo que he visto contigo. Tú puedes aún crear dinero donde no lo hay. Tú puedes levantar recursos donde no existen. Tú eres un Dios de poder. Oh, tarraba, shika, tarraba, katiraraba. Bendice tu iglesia, Padre. Bendice tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pasan nuestros hermanos recolectando nuestras ofrendas para esta noche. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero decirles que hemos preparado para todas las personas unas pequeñas muestras de aceite. Por ese aceite vamos a orar al final. Aclaro, el aceite no puede protegerte. Si el aceite protegiera, entonces ningún carro se chocaría. No. Es la oración de fe la que salva. Pero la Biblia dice en Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo? ¿Tiene alguno problemas? Llame a los ancianos y oren. Oren con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará. Así que hoy vamos a repartir unos potecitos de aceite pequeños y las instrucciones son las siguientes. Tú vas a tu casa, te reúnes con tu familia, oras y con ese aceite vas a ungir dinteles y postes de ventanas y de puertas, terminando por la puerta del frente y unges. Yo creo en lo que dice la Biblia. Cuando el ángel de la muerte pasó por la casa de los hebreos, no pudo tocar a nadie porque había una marca de sangre. Nosotros no tenemos la sangre de animales, la sangre de Cristo se derramó y su espíritu está con nosotros, por eso ungimos con aceite, creyendo que cuando ese virus se acerque a tu casa tendrá que huir despavorido, y si se acerca morirá ipso facto. Yo creo en el poder de Dios, creo en sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy repartiremos ese aceite para que cada uno pueda orar por su familia. Bueno, me recomiendan que para las ofrendas y diezmos pueden hacerlo a través de email transfer, haciendo sus donaciones a donacion@maranatacanada.org. De esa forma lo pueden hacer y también pueden hacerlo a través de Interac. Así que ahí están para ayudarles, para que puedan hacer todas sus ofrendas y diezmos desde afuera también. ¿Listo para la palabra de hoy? ¿Cuánto están listos para la palabra de hoy? ¿Cuatro? ¿Cuántos están? ¿Siete, nueve, diez, quince, veinte? Okay. ¿Cuánto están listos para la palabra? ¿Todos? Ok, estamos listos. Hoy el Espíritu Santo nos ha guiado para el tema de mi provisión diaria. Y el Espíritu Santo nos ha guiado para que uno de nuestros ancianos de la iglesia, Marisa Díaz, sea la encargada de traer la palabra y bendecirnos. Ven, Marisa, para acá con nosotros. Gracias al Señor por tu vida. Marisa lleva mucho más de 15 años, 18 años con nosotros ya. Sí, 18 años ya con nosotros. Okay. Te amamos y te bendecimos. Muy buenas noches a todos. Bendiciones. Good evening to everyone and blessings. Qué nervio, oiguita. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias, papi, por la oportunidad. I give thanks to God for this opportunity and to our spiritual father for giving me this opportunity. Pero háganme un favor, extiendan sus manos y oren por mí, porque yo con los nervios no puedo sola. But I just ask you a favor, extend your hands and pray for me, because with these nerves I can't alone.
Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre amado, por este día, esta prédica, Señor. Padre amado, Señor, pedimos que seas tu Espíritu Santo tomando el control. Seas tu Espíritu Santo trayendo la palabra, Señor. Seas tu Espíritu Santo abriendo nuestros oídos espirituales, Señor, Padre amado, Señor. Que la palabra, Señor, cumpla el propósito para el que es enviada, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ah, bueno. Bueno, más Jehová está conmigo como poderoso gigante, así dijo Jeremías. Vamos igual. Just as Jeremiah said that God, that Jehovah is with me more than the mighty warrior. Amén. Bueno, mi provisión diaria. My daily provision. Okay, vamos a leer la palabra en Éxodos 16 del 1 al 8. We're going to read the word in the book of Exodus chapter 16 from 1 to 8. Amén. Toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del mes segundo, después de salir de la tierra de Egipto. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel les decían: ojalá Jehová nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, comíamos pan hasta saciarnos. ¿Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud? Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Así lo pondré a prueba, si anda en mi ley o no. Pero en el sexto día prepararán lo que han de llevar, que será el doble de lo que recogen cada día. Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: al atardecer sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y al amanecer veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Pues, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Agregó Moisés: Jehová os dará al atardecer carne para comer y al amanecer pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones contra él. Pues, que somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Como siguieron en la pantalla, ¿no? Ok. Acá vemos tres lugares. El pueblo de Israel salió de Elim y llegó al desierto de Sin, camino a Sinaí. So we see here that the Israelite community, they set out from Elim and out to the desert of Sin. Ellos venían de un oasis. Elim es un oasis. Y llegaban al desierto. Y el punto final era Sinaí, el monte de Dios. So Elim was an oasis. And from the oasis they went to Sin, which was the desert. Los oasis, the point of Sinai. Perdón, los oasis son para abastecer a los viajeros. So hay agua, hay frutas, y ellos pueden descansar y abastecerse para seguir el camino. So the oasis is there to give so that they can replenish, they can have all the fruits and rest, and from there continue on their way. Porque lo que viene es un desierto. Because what was coming was a desert. Así nosotros, hay tiempos en la vida en que tenemos oasis, ¿verdad? Nos encontramos en un oasis. Just as many of us, we are time. Sometimes we see ourselves living in a oasis. Donde hay de todo, hay financieramente hay abundancia de todo, estamos bien, nos sentimos bien, económicamente y físicamente. Where we see everything's well in our finances, economically, everything seems to be fine. Pero hay que atravesar el desierto, hay que llegar allá. But also we need to get through that desert. Para llegar al monte de Dios, hay que atravesar el desierto. Y el desierto no es fácil. And to get en un tiempo largo. To get to the mountain of God, we have to go through that desert, and it's not easy. Y vemos aquí que pasaron por el oasis, pero por lo visto no agarraron suficiente abastecimiento. So we know that from the oasis, they gathered a lot of things that they needed. Como ahora, usted va a los supermercados y están vacíos porque la gente se abasteció demasiado. Like we see nowadays, everybody just hugging up everything, taking everything from the supermarkets. Okay, el verso 2 y 3 nos habla de
que ellos llegaron a la, al desierto y lo primero que hicieron fueron murmurar. And then we see in verses 2 and 3 is that when they got to the desert, what they began to do was to complain. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. It says that all the Israelites complained against Moses in the desert. Los hijos de Israel les decían, ojalá Jehová nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto. They all complained and said, we wish that God would have just let us die in the desert. Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta saciarnos, cuando nos habéis sacado, perdón, a este desierto para matar de hambre a toda esa multitud. So they remembered when they had all that meat and everything they had in abundance to eat, and now they feel that they were taken to starve in the desert. La falta de provisión, alimentos y finanzas son aparentes motivos para murmurar. The lack of provision that we need is an apparent excuse for us to complain. Cuando pasamos por un desierto, la falta de agua y alimento es lo que nos hace que comencemos a murmurar. Comenzamos a murmurar contra la iglesia, contra los pastores, contra Dios. When there's lack of water and food, then that's when we start to complain. We complain about everything. We complain about our church or our pastors. Y en este caso, cuando la gente murmuró contra Moisés y Aarón, le dijeron, ustedes no han murmurado contra mí, han murmurado contra Dios. And when these people, the Israelites, were complaining against Moses and Aaron, they told them, no, you're not complaining against us. You're actually complaining before God. La escasez económica nos hace perder la calma y nos saca de la vista del monte de Dios, del Sinaí. That lack of those needs that we have, the lack of them, take us to complain and move us from that place. El desierto nos hace ver todo negro e imposible y comienzan las murmuraciones. The desert makes us see only dark and all we from that only murmuring and complaining begins. Nosotros no somos muy diferentes a ellos. Nosotros empezamos y decimos, "Oh, cuando estaba en el mundo tenía plata para tirar para arriba." Even us, we're not different from them. When we say, oh, when I used to be in the things of the world, I had so much money even to waste. Me sobraba de todo, de fiesta en fiesta, comía para sobra. I had abundance of everything. I was from one party to the next, and I had food in abundance. Alucinaciones. La falta de comida y agua física espiritual nos hace alucinar. Y se comienza con las murmuraciones, las críticas y reproches a Dios. And the lack of food and water makes us hallucinate, and that's where we begin to complain. Ellos murmuraban y decían, oh, cuando estábamos en Egipto, teníamos las ollas de carne y nos sentábamos y comíamos pan hasta cansarnos. So they would remember and complain, oh, when we used to sit by those big pots full of meat and we would be replenished and full. Alucinaban, veían el pasado como que fuera una maravilla. Se olvidaban que eran esclavos allá en Egipto. Se olvidaban que ellos cargaban piedras inmensas. Perdón. So they would hallucinate and they would remember the past of all the food, all the abundance they had, but they also forgot how slaves they were. They would always have to carry heavy rocks, heavy things with them. Eran sometidos a trabajo forzados por sus opresores, y eso a costa de sus propias vidas. And they were pushed into hard work and hard labor because of their oppressors. Se olvidaron de que los egipcios mandaron a matar a sus hijos para que no crecieran como pueblo. And they forgot that the Egyptians sent to have their children killed so that they will not grow as a people. Al igual nosotros. And estamos lejos. This happens to us as well. Cuando pasamos por un desierto alucinamos y vemos el pasado como que fue lo más lindo que nos pasó en la vida. When we go through a desert, we begin to hallucinate and we remember the past as if it was something wonderful. Se nos olvida que éramos esclavos del diablo. We forget that we were slaves of the devil. Se nos olvida que éramos sometidos a vidas miserables, siendo atormentados día tras día con familias destruidas. We forget that we were subject as slaves, subject to many things of this world. Sin paz. Usted sabe, ¿de dónde lo sacó usted? No se olvide, no se olvide, que el diablo no le haga olvidarse. Lo sacó de la depresión, lo sanó, le salvó su familia. ¿De dónde lo sacó? No se olvide. And sometimes we forget about the peace that we have. Don't forget where you came from. You probably came out of depression or any of those deep darkness places that you were in. Don't forget those. Este año, gracias a Dios por la misericordia de Dios, van a ser 40 años que Dios llegó a mi familia. This year, thanks to God, it's going to be 40 years that Dios God came to my life. Dios salvó el matrimonio de mis padres. Gracias a Dios,
dos años atrás celebramos sus 50 años de matrimonio. And thank God that 2 years ago we celebrated 50 years of la familia marriage mía my family, my era parents. Un desastre. Yo era niña. As a child, it was a disaster. Y podíamos ver las peleas, platos volaban, comida volaba, todo. And we could see the fights, plates flying, food El diablo flying. Nos atormentaba día a día. And the devil would torment us day Siendo and night. Niñas, no nos dejaba dormir. Eso eran golpes por toda la casa, a vida y por haber. Being even as a little girls, he wouldn't let us sleep. We would just be hurt all the time. Y Dios, el día que Dios mandó a un vendedor de calle y le predicó a mi mamá. And then one day God sent even someone who sells on the street to preach to my mother. Ese mismo día Dios liberó. Yo no me acuerdo haber pasado otra noche en esa tormento. And that same night we were free because that from then on we didn't suffer no anymore that torment. No se olvide de dónde lo sacó Dios. So don't no forget se olvide. From where God has taken you out from. El diablo nos hace creer y nos dice, oh, tanto que vas a la iglesia. And the devil makes us to believe, oh, you go to church so much. Te invitó aquel amigo y no puedo decir, ¿por qué? Ah, porque está en la iglesia. Qué lindo, ¿no? Oh, your friend invites you, but you can't go. Oh, why? Because you're at church. Lo que él no te dice es que todas esas maldiciones que Dios te quitó el día que llegó, te van a volver. And he even tries ¿Y to qué? Tell you. Y que dice Jesús que cuando una casa, un espíritu viene y la casa está limpia, va y busca siete peores y la habitan. Y todas esas maldiciones van a volver. Eso no te lo dice. ¿Se acuerdan de esa prédica que papá predicó hace un tiempo ya? De cuando vemos por el espejo retrovisor del auto, las imágenes se ven distorsionadas. Eso es lo que nos hace ver el diablo. Imágenes distorsionadas. So the devil tries to distort our vision. He tries to make us look through the rearview mirror and try to make us believe to go back to what we had was better than what we are doing in the present. Esos son los efectos de la desnutrición y deshidratación espiritual. And those are the effect of the malnutrition and spiritual dehydration. Acá hay un hombre que pasó un desierto y bravo. Un desierto de los bravos. And here we Job. See a man who suffered, who went through a very harsh desert. His name is Job. Y Job, a pesar de todo lo que pasó y perdió todo en un día, no murmuró contra Dios. And no matter what he went through, he lost everything. He never murmured against God. ¿A quién le gusta que la gente lo deje bien donde va, que hablen bien? A todos, ¿verdad? Everyone likes it when someone speaks good of you. Oh, I love la forma en que Dios habla de Job. And I love the way God speaks of Job. Job 1:8 dice, Jehová preguntó a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás respondió a Jehová diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso no le has protegido a él y a su familia y todo lo que tiene, el trabajo de sus manos, has bendecido y sus posesiones se han aumentado en la tierra? Job 1:8. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is none on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Y a mí me gusta como Dios resalta las cualidades de Job. And I like how God brings out those qualities of Job. Varón íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. He's a man who's fearful of God. He's straight and he's apart from evil. Y me gusta esas porque es No sé de cuántos Dios hablará lo mismo, de cuántos Dios dirá, podrá decir lo mismo. I love that and I hope that or how God can speak that much of us. ¿Por qué Job no murmuró? ¿Qué tenía Job a diferencia a pesar de todo el desierto que había pasado, que estaba pasando? So why didn't Job complain of anything? What was his desert? How was his desert different from ours? Job presentaba sacrificios día a día. Él tenía una relación diaria con Dios. Job had a relationship, a daily relationship with God. He would do sacrifice every day. Esa relación diaria que Job tenía con Dios lo sostuvo en el tiempo difícil en el desierto. And that daily connection that he had with God maintained him faithful in the desert. Eso hizo que Job tuviera un cerco alrededor de él. And that made that Job would have a hedge of protection around him. Así como hoy en día nosotros tenemos el cerco de la sangre de Cristo cubriéndonos. Just as nowadays we have the hedge of protection of the blood of Christ around us. Bueno, volvemos a los esclavos. So now let's go back to the slaves. El pueblo de Egipto. Había acabado de salir de la esclavitud. Dios los había librado recientemente. So they had finished being free from being slaves. God had made them free. Pero ellos seguían añorando esos tiempos. Ay, qué lindo Egipto, ¿no? But they continued dreaming of their pastimes in Egypt.
¿Por qué murmuramos nosotros? So why do we complain? Porque nuestra cabeza sigue en la esclavitud en Egipto. Because our head is still in that slavery of Egypt. En la parábola del hijo pródigo, in the word of the prodigal son, vamos a hacer la pequeña chiquita. El hijo pródigo vuelve. So the prodigal son returns. El padre se pone todo contento, arma una fiesta, mata el cordero engordado, el más grande, y hace una fiesta para el hijo. So the father is very happy, delighted to see him. He throws a party for him. Viene el hijo mayor del campo. And then the older son, who's out in the farm, comes back. Y en vez de ir a preguntarle al padre qué está pasando, and instead of going and asking his dad what's happening, va y le pregunta a los esclavos. He went and asked the slaves. ¿Por qué? Why? Porque él estaba más cerca de los esclavos que del padre. Because he was closer to the slaves than his own father. El hijo mayor le dice al padre, cuando el padre va y le dice, te he servido tanto tiempo como un esclavo y nunca me has dado nada. And then, so his son goes and complains to his father, I have served you like a slave and you have not given me anything. A lo que el padre le responde, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. And the father responds, you have always been with me and what all that is mine is yours. Él no se veía como hijo, él no estaba en la posición, no se veía como hijo, él se veía como esclavo. And the reason is that he didn't see himself as a son, he saw himself as a slave. Él tenía incluso al padre para él, tenía todos los bienes del padre y el padre inclusive todo el tiempo para él. And the father, he had everything for him, but he didn't see that. Pero no, él se veía como esclavo, él no se veía como hijo, él no tomaba nada para él. Asimismo nosotros tenemos todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado riqueza, sanidad y todas las cosas con Cristo. That's why we have to see ourselves close to the Father and see ourselves as his, as the rich in our Father. Romanos 8:32 dice. Romans chapter 8:32 says, el que no eximió a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente con él todas las cosas? Todo lo que el Padre tiene, tenemos derecho. Ya todo fue ganado en la cruz por nosotros. Everything is done. Everything that is from the Father is ours. We have a right to it because we are heirs to that. Okay. El verso 4 al 8, vamos ahora. Para cuando Dios provee. Now let's go to where, when God provides. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo haré llover pan para vosotros del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Así lo pondré a prueba, si anda mi ley o no. Pero en el sexto día prepararán lo que han de llevar, que será el doble de lo que recogen cada día. Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, al atardecer, sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y al amanecer veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Pues, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Agregó Moisés, Jehová os dará al atardecer carne para comer, y al amanecer pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra él. Y llegó y dice que Dios proveyó pan del cielo. So it says here that God provided bread from heaven. Había un requisito. Se debía recoger a diario en obediencia la cantidad que se consumía a diario. So there was an order that every day they had to collect what was collected every daily. Cada día caía un rocío del cielo que cuando se secaba quedaba el maná, a lo que ellos llamaron maná. So that maná that would come down, they would have to collect it. ¿Qué nos dice eso? So what does that tell us? Que la búsqueda de Dios tiene que ser diaria. That the seeking God has to be el pan daily. De Dios se recoge a diario. Mi provisión tiene que ser buscada a diario. Our provision has to be collected every day. Our bread has to be collected every day. Eso no es que yo hoy oro y mañana no, y tengo para dos o tres días, no importa, con eso me alcanza. It's not that I do it today and not tomorrow and I have enough for three more days, no. Dios dijo que tenía que ser a diario y tenía que ser en obediencia como él ordenó. God said that it had to be daily and in obedience how he had ordered it. Para llegar al monte de Dios, para sobrevivir el desierto y llegar al monte de Dios, hay que
comer ese pan y salir a buscarlo a diario. And to get, go through that desert, to get to the mountain, you have to eat that bread daily. Queremos ver la gloria de Dios, queremos llegar al monte Sinaí y ver la gloria de Dios y ir a una gloria mayor. Tenemos que orar día a día. El pan del cielo se busca a diario. We have to daily seek God. If we want to get to this, to the mountain of Sinai, we have to daily seek him in prayer. Así veíamos a Job, ¿verdad? Él es un ejemplo, una forma. Él salía día a día a traer su provisión. Él presentaba sacrificio día a día, no importa. No importa lo que hubieran hecho los hijos, lo que hacían por las dudas, él iba y presentaba sacrificio todos los días y se mantuvo. Eso hizo que él se mantuviera firme en tiempos difíciles. In this example, we see it in Job. He would do it every day, go out and do the sacrifice for his children, no matter what they were doing, but he was sacrificing for them every day in obedience. Cuando no había ni que comer ni que vestir, hasta la única persona que le quedó le dijo, maldice a Dios y muérete. Even when he was down to nothing, even someone came up to him just and said, just curse God and die. Pasado el desierto, podemos ver cómo Dios levantó a Job. Porque él estaba, ofrecía sacrificio día a día. Él buscaba su pan día a día. And we can see how God lifted Job from this desert, how he seeked him day in and day out. Tenemos que buscar nuestro pan diario, nuestra oración, nuestra búsqueda de Dios, nuestro pan del cielo tiene que venir día a día. Hay que salir a buscarlo. So this is an example for us that we have to seek God daily, seek our bread every day. Después llega la carne, las codornices. And then next comes the quails. En la tarde nos llega la carne, esa provisión material y económica. Now the quails, they represent that material provision. Alimentario, trabajo, cualquier sea la provisión que necesitemos, viene. Whatever provision we may need, it comes. Porque Dios nunca va a dejar desamparados a sus hijos. Because God will Dios es un Dios de milagros y Dios hace milagros alone. Y provee God en tiempos difíciles. And he does miracles. Pero si yo quiero una estabilidad financiera, tengo que madurar espiritualmente y no ir a milagros de milagro en milagro. But if I want to grow spiritually, then I have to be mature and not just expect from going from one miracle to the next. Jesús enseñándonos a orar en el Padre Nuestro dijo. God even taught us through Jesus even taught us through the our Father. The daily bread, yeah. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Our daily bread, give us this day our daily bread. Dánoslo hoy, dijo, la provisión de 20, 30, 40 años, hoy. That provision of 30, 40 years today. ¿Cómo es eso? And how is that? Haciendo tesoros en el cielo con nuestros diezmos y ofrendas. We have to make treasures in heavens with our tithes and offerings. Los diezmos y mis ofrendas son mis ahorros en el banco de Dios. My tithes and offerings are my savings in God's bank. Eso no es como nuestros bancos aquí, como Royal Bank o TD. It's not like the banks we see here, like Royal or TD Bank. Este banco tiene un high interest rate pay for savings account. Sorry. This bank has a high interest rate pay. Yo diezmo y ofrendo aquí en fidelidad y no solo lo voy a, yo voy a ser el beneficiario. I give my tithes and offerings here in faithfulness and not only will I be the beneficiary. De esos savings y ahorros también van a ser mis generaciones los beneficiarios. From those savings also my generations will enjoy them. Lucas 12:33 dice, vended vuestros bienes y dad ofrendas de misericordia. Haced bolsas que no envejecen, un tesoro inagotable en los cielos, donde no se acerca el ladrón ni la polilla destruyes. Ese tesoro lo tenemos que hacer en el cielo. Nuestro tesoro no tiene que estar acá. Our treasure needs to be in heaven, not here on earth. Tenemos que invertir en el reino. Queremos que nuestra familia, los que no vamos a ver nuestras generaciones, dos o tres generaciones estén seguras, tenemos que salvar, tenemos que ahorrar en este banco de Dios. That's why it's important to invest in this bank of God because we need to invest in our families. Si nosotros hacemos tesoro aquí, aquí va a estar nuestro corazón, pero si hacemos tesoro en el cielo, allá va a estar nuestro corazón. If we make treasures here, this is where our hearts will be, but if we make treasures in the heavens, that's where our treasures will be. Y eso no es tirando plata al cielo, es diezmando y ofrendando. And it's not throwing money into the heaven, it's giving your tithes and offerings. Salmos 37:25 dice, yo he sido joven y he envejecido, pero no he visto un justo desamparado ni a sus descendientes mendigando pan. Deuteronomio, perdón, Salmo 37.
Okay. But she just read Psalms 37:25. Y vamos a leer Deuteronomio 28 del 11 al 13. Jehová hará que sobreabundes en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales, en el fruto de tu campo, en la tierra que Jehová juró a tus padres que te daría. Él te abrirá su buen tesoro de los cielos para dar lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Tú darás prestado a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te mando hoy, para que los guardes y cumplas, Jehová te pondrá como cabeza y no como cola. Estarás encima y nunca debajo. The Lord greatly will multiply your children, the offspring of your livestock, and the produce of your soil in the land which he promised your ancestors he would give you. The Lord will open for you his good treasure house, the heavens, to give you rain for land in its season. Tenemos que hacer tesoros en el cielo, perdón. To bless you all you do, and you will lend to many nations, but you will not borrow from any. The Lord will make you the head and not the tail, and you will always end up on the top and not at the bottom. If you obey this, his commandments, which I am urging you today to be careful to do. Mi provisión diaria llega, pero la tengo que buscar día a día en obediencia. My provision will come, but I have to seek him daily in obedience. Tengo que establecer mi victoria diaria. Tengo que levantarme día a día a buscar mi provisión diaria. I have to wake up day to day to find my daily provision. Orando, buscando de la palabra, pero también saliendo a trabajar. Praying and seeking his word, but also going out to work. Y vamos con el último punto. And now we'll go with the last point. Provisión para mis generaciones. Provision for my generations. En Éxodos, el mismo capítulo que estábamos, 16, pero verso 32. In the book of Exodus, chapter 16, verse 32. Moisés dijo, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de maná para que sea conservado para vuestras generaciones, a fin de que ellas vean el pan que os di a comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Moses said, this is what the Lord has commanded. Take an omer of manna and keep it for the generations to come, so they can see the bread I gave you to eat in the wilderness when I brought you out of Egypt. Lo último que Dios mandó es guardar el pan del cielo para nuestras generaciones. Él no nos mandó a guardar codornices. Él nos mandó a guardar el pan del cielo. The last thing God ordered was to keep the manna from heaven, not the quail. Él proveyó de las dos, pero mandó pan del cielo. He provided both, but he sent manna from heaven. Hacemos más por nuestras generaciones, dejando pan del cielo para ellos que dejando finanzas guardadas. We give more to our generations, giving them bread from heaven than our finances. Las codornices se acaban, la plata se acaba, lo que le puede hacer heredar dinero, propiedades, se acaba. Quails can finish. Money finishes. What you can leave as properties, as an inheritance, that will finish. Pero el pan del cielo es vida. Eso no se acaba. But the bread from heaven will never finish. Yo estoy segura que a mis generaciones nada le faltará si tienen a Jesús el pan de vida. And I'm sure that for my generations they will lack nothing because they will have the bread of life, which is Christ. Cuando comemos nuestro pan del cielo a diario, eso es lo que nos lleva al monte de Dios, es lo que nos lleva a una gloria mayor. When we eat our daily bread, that's what takes us to that mountain of God. Raquíticos espiritualmente no vamos a sobrevivir un desierto. Those of us who are just complaining or don't do nothing, that's not going to help us get through the desert. Se necesita el pan del cielo para fortalecernos. We need the bread from heaven to be strengthened. Nuestra provisión diaria. Our daily provision. Mi provisión diaria espiritual me garantiza la financiera y la de mis generaciones. My spiritual provision guarantees all our daily provisions, not even for myself, but for my generations. Y para mis generaciones, el tesoro del cielo es lo mejor que le puedo dejar. And for my generations, the treasure of heaven is the best thing I can leave for them. Bueno, y ya llegamos al final, pero bueno, tenemos nuestra declaración de mi provisión diaria. Papi. So, we come to the end, now we're here to do our declaration of our daily provision.
Y ya, ya sudé todo, ¿vio? No te preocupes que tú sudaste y nos pusiste a sudar a nosotros también con esa palabra maravillosa. Wow, poderoso, está muy lindo. Antes de hacer la declaración, me gustó, todo me gustó hoy, pero me dejó un gran trabajo en mi corazón, varias cosas. Una, el saber el camino de Elim, de Elim, para pasar al desierto de Sin hasta llegar a Sinaí. Nosotros tenemos que aprender a caminar todos los terrenos, sabiendo a dónde vamos, que es al lugar de la presencia de Dios. Ser cristiano en la abundancia es muy fácil, se vuelve hasta moda, pero es en el momento difícil donde miramos dónde está nuestra fe y nuestro cimiento. Y hay que buscar esa provisión diaria. Yo hoy tengo mucha tarea, como decíamos ayer, es aprender a hablar. Tú no puedes levantarte en las mañanas y dejar que las circunstancias particulares del día entorpezcan tu espíritu y tu lengua. Porque el diablo te pone las circunstancias, pero mientras tú no hables, tú no das declaraciones de autorización al diablo. Tienes que hablar según lo que Dios te ha dicho. Tú puedes levantarte un día, estás en el IM y tú dices: yo sé en quién he confiado, yo no confío en lo que tengo. Al otro día te levantas en el desierto, está sin, está el sol, no hay provisión. Igual, te mantienes firmes y con tus labios confiesas a dónde te lleva tu Dios. Y si estás en el lugar de la presencia de Dios, te levantas lleno de gloria y dices: Señor, toda la provisión que tú me das es una bendición, pero me quedo contigo. Tú eres lo más importante para mí. Así que basado en eso vamos a hacer nuestra declaración profética de esta noche. Le invito para que estén de pie. Gloria a Dios. Esta es la declaración que Papá Naún hace en torno a las finanzas, para que tú la hagas en tu vida. Es palabra de Dios, palabra maravillosa, palabra que nunca volverá vacía, sino que cumplirá el objetivo para lo cual Dios la dio. Y si la pones en tu boca, abres el camino de gloria de esa palabra para ti y para tus hijos. Levanta tu mano derecha. Una declaración es algo de autoridad. Empúñala. No estás pidiendo, estás declarando lo que ya Dios dijo. Amén. Repite con nosotros: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora soy un hijo de Dios. Ahora soy un hijo de Dios. Soy heredero de Dios. Soy heredero de Dios. Soy coheredero con Cristo. Soy coheredero con Cristo. Doy gracias al Padre. Doy gracias al Padre. Que me hizo apto. Que me hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Para participar de la herencia de los santos en luz. Yo estoy bendecido con toda bendición en Cristo en lugares celestiales. Yo estoy bendecido con toda bendición en Cristo en lugares celestiales. Como estoy en obediencia a Dios. Como estoy en obediencia a Dios. Debido a que yo medito en la palabra día y noche. Debido a que medito en la palabra día y noche. Se hará prosperar mi camino y todo me va a salir bien. Se hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Todo lo que yo hago prospera. Todo lo que yo hago prospera. Soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Cristo me ha redimido de toda la maldición de la ley. Cristo me ha redimido de toda la maldición de la ley. Cristo me redimió de la muerte espiritual. Cristo me redimió de la muerte espiritual. Cristo me redimió de la enfermedad. Cristo me redimió de la enfermedad. Y Cristo me redimió del fracaso y la pobreza. Y Cristo me redimió del fracaso y la pobreza. Yo soy la simiente de Abraham. Yo soy la simiente de Abraham. Sigo las pisadas de la fe de Abraham. Sigo las pisadas de la fe de Abraham. Yo soy heredero de Abraham según la promesa. Yo soy heredero de Abraham según la promesa. Yo conozco la gracia de mi Señor Jesucristo. Yo conozco la gracia de mi Señor Jesucristo. Que por amor a mí se hizo pobre siendo rico. Que por amor a mí se hizo pobre siendo rico. Para que yo con la pobreza fuese enriquecido. Para que yo con la pobreza fuese enriquecido. Yo temo a Jehová. Yo temo a Jehová. Me deleito en su palabra en gran manera. Me deleito en su palabra en gran manera. Por eso.
Por eso, bienes y riquezas hay en mi casa. Bienes y riquezas hay en mi casa. Siempre me acuerdo de Jehová mi Dios. Siempre me acuerdo de Jehová mi Dios. Porque Él me da el poder para hacer las riquezas. Porque Él me da el poder para hacer las riquezas. A fin de confirmar su pacto. A fin de confirmar su pacto. El mismo de Abraham, Isaac y Jacob. El mismo de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy un diezmador fiel. Yo soy un diezmador fiel. Por lo tanto, no estoy bajo maldición financiera. Por lo tanto, no estoy bajo maldición financiera. Las puertas de los cielos están siempre abiertas sobre mí. Las puertas de los cielos están siempre abiertas sobre mí. Dios envía sobre mí bendición hasta que sobreabunda. Dios envía sobre mí bendición hasta que sobreabunda. Dios reprende al devorador de mis finanzas. Dios reprende al devorador de mis finanzas. Yo siembro abundantemente. Yo siembro abundantemente. Y yo cosecho abundantemente al 100 por 1. Y yo cosecho abundantemente al 100 por 1. Yo he dado y me será dado. Yo he dado y me será dado. Con medida buena. Medida buena. Apretada. Apretada. Remecida. Remecida. Rebosando darán en mi regazo. Rebosando darán en mi regazo. Porque con la misma medida que yo mido. Porque con la misma medida que yo mido. Así me vuelven a medir. Así me vuelven a medir. Yo soy un dador alegre. Yo soy un dador alegre. El poderoso Dios hace que abunde en mí toda gracia. El poderoso Dios hace que abunde en mí toda gracia. A fin de que teniendo siempre todas las cosas. A fin de que teniendo siempre todas las cosas. Y de una forma suficiente. Y de una forma suficiente. Yo abunde para toda buena obra. Yo abunde para toda buena obra. Dios me da semilla y yo siembro sin detener mi mano. Dios me da semilla y yo siembro sin detener mi mano. Yo estoy enriquecido para toda liberalidad. Yo estoy enriquecido para toda liberalidad. Por esta razón. Por esta razón. Yo soy un imán que atrae las riquezas del pecador a mis manos. Yo soy un imán que atrae las riquezas del pecador a mi mano. Mi Dios suple todo lo que me falta. Mi Dios suple todo lo que me falta. Lo hace conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo hace conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dilo con pasión, dinero viene de todas las direcciones. Dinero viene de todas las direcciones. Estoy libre de deudas. Estoy libre de deudas. Tengo más que suficiente para sembrar en el reino de Dios. Tengo más que suficiente para sembrar en el reino para de Dios. Suplir mis necesidades. Para suplir mis necesidades. Para ayudar al necesitado. Para ayudar al necesitado. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Siempre digan. Y siempre digan. Sea exaltado Jehová. Sea exaltado Jehová. Quien tiene placer en la prosperidad de su siervo. Quien tiene placer en la prosperidad de su siervo. Como yo obedezco. Como yo obedezco. Como sirvo a Dios. Como sirvo a Dios. Yo acabaré mis días en prosperidad. Yo acabaré mis días en prosperidad. Y mis años en dicha. Y mis años en dicha. Oh Jehová. Oh Jehová. Sálvame ahora. Sálvame ahora. Te ruego que me hagas prosperar ahora. Te ruego que me hagas prosperar ahora. Dinero viene para mí ahora. Dinero viene para mí ahora. Aumento viene para mí ahora. Aumento viene para mí ahora. Promoción viene para mí ahora. Promoción viene para mí ahora. Abundancia viene para mí ahora. Abundancia viene para mí ahora. El favor de Dios está sobre mí ahora. El favor de Dios está sobre mí ahora. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias. Declaro bendición en esta declaración profética. Estamos aprendiendo a orar y a hablar tu palabra. Estamos aprendiendo la forma como nuestro Padre ha prosperado, ha manejado ministerio, familia y su vida todos estos años. Estamos aprendiendo a hablar las palabras de fe en el nombre de Jesús. Yo declaro que en estas declaraciones proféticas nuestra alma encontrará paz y abriremos un camino de crecimiento espiritual que hará de nosotros hombres y mujeres confiables para ti, en los cuales depositarás grande bendición financiera. En el nombre de Jesús, vengo a reprender toda miseria, toda pobreza, toda escasez. Desarráigala de nuestra mente, desarráigala de nuestro pensamiento, desarráigala de nuestras raíces y de nuestro pasado, y pon en nosotros pensamientos de fe, de confianza en ti, en tu labor de buen padre que prospera a sus hijos. Padre, salimos de un lugar de Elín donde hay una provisión momentánea
momentánea. Pasamos por desiertos difíciles. Allí vemos tu mano socorriéndonos. Pero el destino nuestro es llegar a tu monte, al monte donde tú nos das la palabra. Una palabra que nos hace prósperos para cada día. Una palabra que nos permite abrir los cielos. Una palabra que nos saca de la escasez. Una palabra que nos lleva a conquistar finanzas y provisión para nuestros hijos. Padre, gracias. Declaramos con nuestros labios esta noche que hay bendición para tus hijos. Y aunque el mundo se conmueva, nosotros estamos seguros y afianzados en tu palabra, en tu promesa y en tu amor por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Marisa. Te amo y te bendigo. Gloria a Dios. Ayúdame con esto, Marquito, para acá, para yo no entorpecerme aquí un poquito. Vamos a orar por el aceite, ¿ok? Quiero instruir. Ungimos con aceite basados en Santiago 5:14, que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiendo con aceite. Y dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Lo correcto en lógica es que dijera sanará al enfermo. No dice sanará, dice salvará. La palabra que usa ahí en el griego es la palabra soso. Significa salvar, pero no habla de salvar eternamente. Se supone que esa persona ya es salva. Está hablando de salvarlo de lo que le aqueja, salvarlo de lo que le preocupa, salvarlo de lo que le amenaza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? La Iglesia Católica nos enseñó que los santos solos era para el que se iba a morir. El que se iba a morir ya no quiere, no necesita que lo unjan. Necesitamos ungir al que se va a levantar. ¿Estamos de acuerdo? Para que se levante. Así que este aceite no quiero que lo conviertan en un instrumento de idolatría. Ese aceite no tiene poder, ese aceite no es especial, no es traído desde Israel. No, no, eso lo compramos en una tienda esta tarde y lo envasamos en casa, en familia. ¿Ok? Gracias a Isabela, que fue la directora de envasado hoy. ¿Ok? Pero tú vas a usar la fe, la fe, la fe, la fe en que tu obediencia pondrá sobre tu casa una marca de protección. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? Así que vamos a orar por estos potecitos, lo llevas a tu casa y vas a orar, a orar. ¿Estamos de acuerdo? En las redes sociales colocaron una declaración profética nuestra, una mía, sobre la declaración contra todo temor. ¿Ok? Me gustaría que doña Melina nos ayude, Melinita, y nos la vuelvas a colocar ahora, al terminar la prédica, ahí en Maranata, Canadá, y en Rubén Darío Quijano, para que usted, después de que haga la unción en su casa, coge su teléfono y hace esa declaración basada en el Salmo 91. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar por este aceite. Padre, yo te doy gracias. Creemos en la eficacia de la palabra y creemos en la obediencia fehaciente de lo que tú dices. No creemos que el aceite tenga poder, pero sí creemos que tú lo tienes. Y en obediencia a tu palabra, yo oro por este aceite y lo declaro ungido para propósitos espirituales. En momentos de crisis, de temor y calamidad, Padre, como sacerdote tuyo, yo imparto sobre este aceite un poder de reconocimiento espiritual que será visto por ángeles, que será visto por demonios, que será visto por enfermedades, que será visto por toda obra de las tinieblas y que les impedirá a las obras del mal tocar la casa de mis hijos, tocar su pertenencia, tocar su familia, tocar sus hijos. No hay virus que pueda traspasar los linderos espirituales que estamos colocando en esta noche. Declaro que a través de este aceite, Padre, habrá señal espiritual. Ángeles del cielo bajarán a cubrir estas casas porque verán la marca del cielo en ellas. Y todo poder del mal huirá de ellas sabiendo que el Dios del cielo los cuida y los guarda. Oro por este aceite y lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos y les bendecimos. A ver si me dan mañana nuestro tema para mañana. Lo tenemos por allí. Mañana vamos para nuestro cuarto día de ayuno. Los esperamos a las 6:30 de la mañana en la oración. Mañana sabiduría y dirección. ¿Cuántos quieren aprender a declarar sabiduría y dirección? ¿Y lo demás no? Okay. No, todos. Ok, así que mañana los esperamos a las 6:30 en Facebook y a las 7 aquí orando. Y a los de Facebook los amamos. Los esperamos mañana a las 6:30 en Facebook y a las 7 de la noche orando también desde este servicio. A todos los que están en online y a los que están aquí, los amamos y les bendecimos. Una gran noche y una bendición viene para todos nosotros. Ánimo, lo mejor está por venir.